Bienvenidos amigos, les vamos a mostrar algunos ejemplares que están disponibles en el rancho La Esmeralda de nuestro buen amigo Jovel. Aquí tenemos un toro 374/0, hijo de fulminante de fertilización in vitro y ya tiene 18 meses de edad. Así es que ya ven, hijo de fulminante fertilización in vitro de 18 meses de edad, aquí lo tienen. Ahora les presentamos este ejemplar, toro también, toro torete, 56/0. Recuerden este número, 56/0, y este otro detalle. Hijo de dragao, raíces brasileñas, ya ven, hijo de dragao por transferencia de embrión. Y tiene 18 meses. Pueden preguntar por él también, toro 56/0, hijo de dragao. Y seguimos con el toro, oigan, 384/9, también hijo de dragao, por transferencia de embrión, o sea que es hermano del anterior. Muy bien, ahora mientras ustedes continúan viendo y disfrutando de este video, queremos mostrarles a estos ejemplares aquí mientras están pastando. Qué bonita imagen, ¿verdad? Ahí de todos estos ejemplares pastando, dándose gusto, tal cual debe ser. ¿Por qué es importante mostrarles esto? Porque así ustedes se dan cuenta que su alimentación vendría siendo de la más normal, estabulado con el pasto que sale de la tierra, ¿verdad? Y siempre les da una muy buena producción. Así es que este es un detalle que ustedes lo pueden ver. Porque si están pensando algún alimento especial, sí, pero en su mayoría, como pueden ver, es ganado. Vamos a decir semi-estabulado, porque sí están en establo, pero aquí en su mayor parte del tiempo pasan en el potrero, como ustedes pueden observar. Ahí mírenlos con calma. Disfrútenlos ahí en su hábitat, ¿verdad? Ahí los toretes y las novillas pastando todas juntas. Y ahora vamos al detalle nuevamente. Aquí tienen este hijo de Lexus, así se llama, y tiene 16 meses de edad. Mientras ven las imágenes con este torete, ahí dice 368/0, me parece. Ahí en la pierna se puede ver el registro. Recuerden que estamos y todos disponibles en Rancho La Esmeralda. Y ahora vamos con una novillita. Esta novilla está preñada ya de 6 meses con embrión. Ha sido así preñada con embrión de Sansao y por Jaguar. Así es que aquí tienen esta novillita, pueden preguntar por ella también. Ahora vemos un toro de 27 meses de fertilización in vitro, hijo de Jaguar en vaca vaidoso. Así es que con esto yo tengo que aprender brasileño para poder pronunciar los nombres de los progenitores de estos, de la genética de estos ejemplares. Ahí lo tenemos, de fertilización in vitro. Y tenemos aquí un par de novillitas de fertilización in vitro, hijas de Jaguar en padre Sansao. Aquí las tienen, vemos a estas niñas. Y nuevamente aquí las vemos en grupo, bueno, toretes y novillas raza Gir semiestabulados disponibles en Rancho La Esmeralda del amigo Jovel. Llámenos, ahí dejamos el teléfono para que puedan preguntar. Si es por WhatsApp mejor, porque así ustedes nos envían hasta una captura.
y ahí pues le podemos atender muchísimo mejor. Y aquí tenemos a esta novilla, también de fertilización in vitro, hija de jaguar, padre Sansao, o jaguar por Sansao, me aparece aquí en la información. Tiene 6 meses de preñada, así que por si les interesa, aquí está disponible también. Y ahora la gran pregunta, pero no nos dijiste precio, Ricardo, ¿qué pasa? Yo quiero ir precio. Bueno, pues miren, vamos a aclarar eso por si nos ve por primera vez. Respetamos el derecho, en este caso de Don Jovel, de no querer decir precios aquí en el video, generalmente por motivos de seguridad. Si usted está en otro país, pues debería entender que aquí en el país la situación a veces se pone un poco caótica, o ya han tenido experiencia sobre eso y por lo tanto pues deciden no decirlo. Así es que eso por una parte. Pero les voy a decir algo aquí, pero por favor lo hago como excepción. No voy a decir el precio, pero de ninguno de estos ejemplares, quien nos mire está esperando que valga menos de $3,000. No digo que valgan $3,000, pero no están esperando de 900, de 800, 1000, sino que vayan alistándose que de 3,000 para arriba y mucho más arriba, puede que les mencionen algunos de estos ejemplares. Lo hago solo porque también ustedes que me preguntan mucho, pues merecen ese respeto, ¿verdad? Pero también aquí Don Jovel, que lo hace disponible, porque al final pues es con él el asunto. Aclarado eso, queremos decirles que pueden llamarnos. Esas otras razones que hacemos de seguridad, que nos llaman a nosotros primero, para después poderlo contactar con Don Jovel. Así es que esperamos que les haya gustado este video y esta aclaratoria. Soy Ricardo Escobar, siempre un gusto de estar con ustedes aquí en otro video de su canal El Salvador en el Campo.